Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este fantástico título. Soy LeditoTVG y hoy nos encontramos en una nueva guía de Red Dead Redemption 2. Y hoy os voy a enseñar cómo crear flechas mejoradas y cuál es su utilidad. Vale, y primero, ¿qué necesitamos? Pues estar en una hoguera de creación y le vamos a dar a crear cocinar. Vamos a la sección de munición y en la parte de abajo nos pone flecha mejorada. Bien, para poder crear esta flecha mejorada necesitamos tener la receta para poder crearla. Y esta se consigue en el principio del capítulo 2 de la historia del juego. No sé exactamente cuál es la ciudad o en qué parte exacta te la van a dar, ¿vale? Yo no tengo ni idea de cuándo ni siquiera me la dieron. Pero si estás en la ciudad de Valentine o si estás sobre todo en Rhodes, seguramente ya tengan la receta, ya las puedas crear fijo. Después, materiales que necesitamos, pues son flechas, que las compras en el armero, y plumas de ave. Ojo con las plumas de ave porque no todos los pájaros te van a dar plumas de ave. Los que te van a dar muchas plumas de ave, y plumas de ave concretamente, son aves grandes, pájaros grandes, halcón ferruginosos, águilas, cuervos grandes de americanos, pájaros grandes, tochos, ¿vale? Los pequeños cabe la posibilidad de que puede que sí, puede que no, ¿vale? Y los que son muy pequeños ya no te van a dar, ¿vale? Un canario que metes en el zurrón no te va a dar nada. Bien, voy a crear una flecha de estas y os voy a enseñar su utilidad. Porque parece ser, y debo añadir a mi vídeo de cómo cazar animales en perfecto estado o cómo conseguir pieles en perfecto estado, que está muy bien el vídeo explicado, ¿vale? Está muy bien la información y funciona perfectamente. Pero me di cuenta, preparando este vídeo, que el arco es un arma universal de caza, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que puedo cazar cualquier tipo de animal con la flecha correcta, solo con el arco de flechas. Por ejemplo, tenemos varios tipos de flechas. Flechas para presas pequeñas son para cazar a animales muy muy pequeños, como serpientes, ranas o sapos, para no dañar su piel, ¿vale? Luego tenemos flechas normales, que con ellas podemos cazar animales de tamaño tipo moderado y tipo mediano, o sea, animales como coyotes, zorros, gallinas, jabalíes o ciervos, ¿vale? El ciervo es como un animal medio, ¿vale? Y después hay animales que se consideran de tamaño grande y tamaño enorme. Estos animales son, por así decirlo, pues mira, jabalíes también se pueden incluir, me parece. Vacas, osos, lobos, bisontes, etcétera. Vale, pues para estos animales, para este tamaño de animal, ¿vale? Para estas categorías, usamos las flechas mejoradas. Y sí, con las flechas mejoradas podemos cazar a un oso pardo, como vamos a cazar ahora mismito. Y lo podemos matar de un solo tiro y conseguir la piel en perfecto estado, ¿vale? Y para ello os lo voy a enseñar, ¿vale? Yo previamente ya lo comprobé para poder hacer el vídeo y poder corroborar bien la información. O sea que lo he probado yo mismo y sé que funciona. Y ahora os lo voy a enseñar a vosotros. Así que nada, ya me encuentro en una zona en la que hay osos pardos. Y simplemente, pues nada, quedaría pues buscarlos y tener la suerte de que aparezca. Y no lo cargamos, literalmente, no lo cargamos y lo despellejamos vivo. Así que nada, vamos a ir por acá, porque ya marqué en el mapa la zona donde supuestamente está justo la imagen de donde hay osos. Me voy a bajar porque creo que si vas a pie, pues el oso, pues como que aparece, ¿vale? Hay que escuchar el rugido y una vez escuches el rugido, pues vas hacia él. Vas orientándote, ¿vale? No deja pistas, no deja huellas así a primera vista, sino que escuchas una especie de rugido de oso y dices tú, hostia, vale, está por tal zona. Te vas acercando y a lo mejor ya lo ves. O vas encontrando alguna pista. Pero bueno, también ya os digo que una vez sentí el rugido, fui hacia allá y no vi nada. Y no vi nada, que estaba el oso tan cerca que a poco más me empapa vivo. No sé si visteis la película de El Renacido, que en esa película al actor, al protagonista, a Leonardo DiCaprio, le ataca un oso pardo. Y es impresionante esa escena, ¿vale? Pues en este juego pasa exactamente lo mismo, te ataca exactamente igual, macho. Te pilla por la cintura y te destroza todo. Yo, o sea, no morí, tío, de milagro, o sea, de milagro. No tenía barra de vida, no tenía barra de vida, tío. Me lo tuve que sacar de encima, pues, con el cuchillo. El personaje sacó el cuchillo, se zafó como pudo y venga, pues sobreviví, lo pude matar y me lo llevé. Pero cuidado, me cagué un poquito, ¿eh? También os digo que me cagué un poquito bastante. Vale, a ver, por aquí no me está saliendo ningún rugido. En teoría tiene que andar por acá. O sea, en teoría tiene que andar por acá. Por las inmediaciones de aquí. Algún oso tiene que sonar. Tarde o temprano algún rugido tendremos que escuchar. Eso fijo, no sé cuándo.
¿Eso qué es? No, no somos, vale. Vale, bien. Llevo las flechas mejoradas, ¿verdad? Sí, llevo las flechas mejoradas. De acuerdo. Vamos a ver. Yo puse por aquí un campamento. Anda, aquí. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué carajo es esto? Me marca un punto negro este sitio. Debe ser una. ¿Es una chimenea? A ver, ¿qué hay aquí? ¿Habrá algo? No habrá nada. Me parece que no hay nada. Pues me lo marca como un punto. Ah, zanahoria silvestre, nada. Vale, míralo. No, 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 toma. No se acaba de atacar un puto oso pardo. No se acaba de atacar un puto oso pardo. Parece yo que no escuchaba ningún rugido. Madre mía, chaval. Me acabo de acojonar bastante, cuidado, porque aparte, o sea, escuché el rugido y pensé que era el berrendo que estaba ahí delante, pero no, estaba al lado. Cuando me di cuenta que estaba al lado y no lo vi, empecé a correr y dije yo, uy, mal asunto, me va a pillar, me va a matar. Me cago en la cona. Pero bueno, a ver, yo creo que un intento un poco fallido, pero bueno. Yo creo que, a ver, ya visteis cómo es que te ataque un oso pardo mientras lo cazas, cuando no estás atento. Y te descuidas en la montaña. Y bueno. A ver, vamos a tratar de buscar alguna presa así un poco grande. A ver si la podemos cazar. Para enseñaros que efectivamente el arco con flechas mejoradas funciona. Y no sé yo qué cazar por aquí. Tío. Yo que quería que vierais cómo se cazaba un oso pardo en perfecto estado. Porque es como así, por decirlo de alguna manera, el animal más grande que se podía cazar, ¿no? Quizá haya algún animal legendario más grande, como el oso legendario, o sabe Dios, o quizá un bisonte sea más grande, ¿no? Pero un oso sigue siendo bastante, tiene el tamañito, ¿vale? No es un bicho cualquiera. Y quería enseñároslo. Pero bueno, al final nos acabó cogiendo por sorpresa, nos acaba de atacar, casi nos mata. De milagro hemos sobrevivido ahí, porque ya sabía cómo zafarme de un ataque como este, y se estaba dando al círculo como un colgado. Sacó el cuchillo y nos lo zafamos y le pegamos un tiro con el Rolling Stone, que eso le quitó calidad a la pieza. Después le pegamos por suerte, por pura suerte, porque un segundo más y nos mata, el flechazo con la flecha mejorada y murió de ese tiro. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que muriera de ese tiro, ¿vale? O sea, de principio. Entonces, a ver, por aquí no van a aparecer más osos. De eso estoy completamente seguro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es irme a la estación esta, aquí a la estación Wallace. Vamos a coger un tren para Valentine y voy a ir a una ubicación fija que sé donde hay bisontes y me voy a cargar a un bisonte con el arco de flechas mejoradas. Yo sé que ese animal no me va a atacar, o sea que. Para. Toma, 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 toma. Ahí lo tenéis, está en buen estado. Si no baja la estrella, es que funciona. ¿Eh? ¿Vale? ¡Pum! ¿Visteis? ¡Qué puta pera acabo de tener que me acabo de encontrar otro oso pardo en el mismo sitio! Y no sé quién anda a tiros por ahí. Pero aquí veis. Oso pardito. Le acabo de pegar. Estaba en buen estado. Dos estrellitas. Flecha mejorada. No baja la calidad. No baja la calidad. Si le pegara con un arma que no fuera adecuada para matar a este animal. Me costaría matarlo, lo cual me costaría más tiros, lo cual fastidiaría más la pieza. Pero en este caso no. Lo voy a despellejar para que me dé carne y grasa animal, que me hacen falta para crear flechas incendiarias y otras cosas, ¿vale? La piel no me la voy a poder llevar, obviamente, a no ser que me la lleve a hombros y no voy a ir a esta estación con ella a hombros.
Pero bueno, no lo voy a matar por nada al oso este, ¿vale? Aunque lo maté para el vídeo, pero bueno. Voy a aprovecharlo un poquitín. Aparte que esto ahora me sirve como... Para que vengan más animales para cazar, ¿no? Se puede usar como cebo, cadáveres de otros animales para atraer animales carnívoros, ¿eh? Que conste eso. Vale, ahora me voy a quitar el arco porque por aquí parece que hay peña matándose, así que voy a llevar un... Quieto, quieto, quieto. No, 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 eso no quiero. Quiero la escopeta. Hay peña matándose. No sé si serán O'Driscolls, si serán quien sea. No tengo absolutamente ni idea. Y hay que ir con un poquito de cuidadito. Vale, así que nos vamos a ir a la estación. Vamos a irnos a la estación rapidito. Espero que no se haga demasiado largo el vídeo. Es para... Esto está... No, no, sí, se puede viajar, vale. Se puede viajar. Como se puede viajar, pues nos vamos a bajar aquí. Vamos a quitarnos el arma de encima. Vamos a pillar un billetito de tren. Sí. Todo también me alegro mucho de verte, señor. Que es distinto al de antes, pero bueno. Nos vamos a Valentine volando. Vendemos la piel de oso. Nos vamos a cazar a un bisonte. Lo despellejamos. Y bueno. Y habéis visto que acabo de cargarme a un oso pardo con un arco de flechas de un solo tiro en la cabeza. Esa es la utilidad básica de las flechas mejoradas, ¿vale? Lo que mejora. Dice que los efectos de estas flechas mejoradas es que tienen como más potencia, ¿vale? O sea, tienen mayor alcance y más fuerza, ¿sabes? Entonces, bueno, parece es normal, ¿no? Que de un tiro puedas matar a un animal tan grande. ¿Vale? Muévase, señora Arthur Morgan. Por favor, let's go. Ok, vale, ya te mueves ahí bien. Estamos en Valentine. Tócate el carallo, Lolito. Que mi caballo está en la hoguera que me hice en aquel monte, loco. Y yo estoy en Valentine, neno. Bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente: nos vamos a ir a la cuadra a coger uno de los caballos que tengo allí. Y vamos a ir a la zona de los bisontes. Uy, caray, a ver. Y vamos a cazar un bisontito. Vamos a cazar un bisontito. Bueno, déjame pasar por acá, por favor. Un poquito apretadito, pero va, sirve igual. Vamos yendo. Nos robamos un caballo, pero no quiero tener problemas con el sheriff de Valentine. Pero que luego me sienta mal el matar a policías, coño. Por hacer el parvo, tío, tengo que matar a buena gente que no hace mal ninguno. A ver si llego a tiempo a la cuadra, al establo, para coger el caballo. Yo creo que sí. Voy corriendo. Uy, uy. Ah, no, está abierto, está abierto. Parece que está cerrado, pero no, está abierto. Podemos cogernos a nuestro caballo. Anda, el tío. Oh, se le acaba de acabar la energía. Vale, vamos a comer para restablecer energía. Vale, perfecto. Aquí estamos. Y vamos a coger un caballito. A ver, igual podemos recuperar el que teníamos. Pero bueno, cojo un caballo si acaso. Y lo dejo aquí. Luego me voy a la estación. Y recupero el caballo. El pura sangre este se anda por ahí. Vale, me trotan americano. Vamos a coger. Ensillar. Ah, para. Oh, tengo la pura sangre aquí con la piel de oso. Bueno, pues ahora sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, os acabo de enseñar cómo recuperar un caballo. Cómo recuperar un caballo. O cómo traer un caballo que está en el quinto culeiro rápidamente a un establo. Pues lo sellamos, venga. Volvemos, fuera. Salimos de aquí, venga. Ya podemos vender al carnicero la piel de oso porque la tengo aquí. Sacamos algo de pasta. Perfecto, el campamento sigue montado en el mismo sitio. Hey, fellow. Can I... No, ok, vale. No te puedo vender esto porque parece que vas a cerrar, ¿no? A ver, fillo, quieres... O sea, estoy saltando, ¿sabes? Déjame entrar aquí, vale, con... Vamos a pillar una habitación. Está arriba. Vamos a dormir y nos vamos a cazar el bisonte, por favor, por Dios. Quiero cazar un bisonte, nada más. Solo quiero cazar un bisontito. Aquí estamos en la habitación. Tremendo, tremendo. Aunque, bueno, en verdad ya os enseñé cómo cazar un animal grande. Pero bueno, quiero que veáis también cómo se caza un bisonte. Un bisonte que
es más grande que un oso, ¿vale? O parece más grande que un oso, como también lo matas de un solo tiro. Y bueno, pues cunde, tío. Cunde el no tener que andar a gastar munición de otra arma y matar a un animal para conseguirlo en perfecto estado, simplemente utilizando el arco, ¿vale? Porque si no, el arco, ¿qué lo usas? Si quieres ser sigiloso o para cazar, igual presas pequeñas, ¿sabes? Pero no, tiene más utilidades, parece que es universal para la caza. Ya decía yo que era demasiado caquita, ¿no? El arco, como para que solamente se utilizara para cazar de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, si queréis asegurar tiros, con la guía que os dejé de cómo conseguir pieles perfectas, o cazar animales en perfecto estado, conseguir pieles en perfecto estado, con eso sirve, ¿vale? Con eso sirve, animales pequeños, arco de flechas con flechas para presas pequeñas, animales de tamaño moderado, varmint, animales de tamaño medio, pues le pegas con el fusil y de ahí para arriba con el fusil Springfield, con el Rolling Stone, como quieras. No fallas seguro, pero si quieres utilizar el arco de flechas, puedes. Flechas para presas pequeñas, moderados y medianos, flechas normales, grandes y enormes, flechas mejoradas. Sin más, listo. Aparcadísimo. Vale, esto fuera y esto fuera. Esto también fuera. Vale, lo vendimos todo. Voy a por mi caballo, por mi pura sangre. Sal del medio, tú. Toma. ¡Asú! Lo acabo de zapatear, chaval. Vale, vamos para allá directamente. A ver, la ubicación está aquí. Aquí es la ubicación donde están un mogollón de bisontes, ¿eh? Un mogollón de bisontes. Vamos a ir directamente, lo más rápido posible. Vale, nivel máximo de caballo de puta madre. Ya era hora. Ahora tengo pura sangre, perfectamente sincronizado conmigo. Bueno, que estamos de coña, el tren no se mueve o qué pasa. ¿Hola? Es la putada que no puedes saltar por el medio con el caballo. Se te buguea. Vale, ya se mueve. Voy a poner un cigarrillo mientras tanto. Ahí estamos. A los cowboys del siglo XIX, del año 1890, que es más o menos la fecha en la que estamos. And let's fucking go, man. De verdad, a mí los juegos de esta ambientación, del western, la verdad. A ver, no he jugado muchos, este es el primero, pero siempre me moló, ¿vale? La ambientación western, siempre las ambientaciones o temáticas antiguas, medievales y tal, pues siempre me gustaron bastante. También el western, sobre todo los piratas, por ejemplo, el Assassin's Creed Black Flag, no sé si sabéis cuál es, me imagino que sí. Ese es mi Assassin's Creed favorito, es que es, me encanta. Iba con la capa negra, con la calavera de pirata y la capucha blanca, tío. Increíble, o sea, ese juego es increíble, me encantó un montón, tío. Lo jugué en la Play 3, no lo pasé entero porque tenía muchísimo miedo a los tiburones. No sé si quien lo ha jugado lo ha pasado entero o si tiene el mismo problema que yo o lo está jugando, que no es capaz de meterse en las cuevas subterráneas porque te viene un tiburón blanco de frente a pa' parte, ¿sabes? Y estás en el agua. Y a mí ya de por sí en la vida real me da bastante rollo lo que es el agua. Pues imagínate meterte en el agua en un videojuego. A ver, te da un poquito de rollo, no es lo mismo que la vida real, pero un videojuego te da un poquito de rollo igualmente, ¿sabes? Igual que hacer el salto de fe. A mí me da un poquito de rollo a esas alturas y cuando hago el salto de fe, aquí en mi casa sentado, me sube algo por el cuerpo, ¿vale? Cuando lo miro hacer al personaje. Pues con el tiburón me acojono, niño, me acojono que vamos, lo que no está escrito. Me da un cague tremendo. Vale, a ver, estamos cerquita de la zona, ¿vale? Por estos prados que estáis viendo, tan bonitos, tan preciosos, menudas montañas, qué graficazos, por cierto, o sea, increíble. Por aquí hay tropecientos mil bisontes, ¿vale? Por esta zona hay tropecientos mil bisontes, siempre, en algún lado. Van como en manadas. Mira, 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 mira. ¿Lo habéis visto? Ahí están, los bisontes. Es como yo cojo así, cojo un arquito de flechas, flechas mejoradas, yeah. Voy a acercar un poquito más, así que se espanten. Aquí llega bien. Bajamos. No hay ninguno tumbado, nos podemos acercar un poquito más. Pero ahí los veis, ¿vale? Son grandes, son más grandes que el oso pardo. Pero vamos a buscar uno que esté en perfecto estado. Ese no está en perfecto estado.
Este está en perfecto estado. Vale, tengo que llamarlo y meterle un flechaco en la cabeza. Es un punto crítico, pero bueno, básicamente quiero metérselo en la cabeza, ¿vale? Seco. One shot, one kill. Man. Perfecto. Cazador, caza perfecta, ¿vale? O sea, habéis visto, ¿no? Soy un cazador de la hostia, chavales. De la hostia. A ver, no es que sea muy difícil cazar en este juego, ¿vale? Juegas un poquito, tal cual, y aprendes a cazar fácil. Pero ya veis, acabáis de ver. Flechas mejoradas, bisonte enorme, en perfecto estado. El animal está en perfecto estado. Lo despellejamos. Y listo, así es como se caza un bisonte, a una manada de bisontes sin espantarlos, con una flecha silenciosamente, un tiro perfecto, limpio y perfecto estado. Sacamos el máximo beneficio a la caza. Vale, listo. Pues nada, ya tenemos la, bueno, la piel de bisonte, ya vendimos, cazamos. Nos atacó un oso pardo. Vamos por partes. Nos atacó un oso pardo, casi nos mata, como en la película de Renacido. Tremendo, tremendísimo, de película, tal cual. Nos afamos a base del cuchillarro que tenemos enorme. Y luego, bueno, pues lo matamos como pudimos matarlo, ¿vale? Porque yo pensé, yo me vi muerto, yo me vi muerto, ¿vale? Por eso empecé a correr. Después de puta espera, nos encontramos otro oso pardo en buen estado y lo cazamos con el arco de flechas mejoradas. Tiro en la cabeza limpio y estaba en buen estado, quedó en buen estado. Vendimos la piel, vinimos a Valentine a vender la piel. Dormimos antes de hacerlo porque el carnicero estaba cerrado. Y vinimos a la zona de bisontes, que, bueno, pues ya os acabo de enseñar una zona donde podéis encontrar mogollón de bisontes, ¿vale? Si os fijasteis en el vídeo, yo saco ahí el mapa y hay una zona. Acabamos de cazar un bisonte sin alarmar a la manada de bisontes, con un arco de flechas mejoradas, un tiro en la cabeza limpio, en perfecto estado, y la pieza quedó en perfecto estado. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, dejadme un buen like. Hacerme saber que no solo habéis visto el vídeo, sino que os ha gustado. Eso genera una gratificación muy buena en mí, que me anima un montonazo a seguir, ¿vale? Es un buen apoyo de vuestra parte. Te invito a que entres en mi canal y veas mi contenido en general. Y si te gusta, yo que sé, el símbolo del canal, el cómo hablo, cómo comento, qué juegos juego, cómo juego, los vídeos, lo que sea que te guste, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!